20, Century, Fox, Dream, P y Nickelodeon Movies presenta. Una producción, José Luis Fuentes, Urusco. En ¿Quién vuelve loco a China? Eso sería algo terrible. Me sucedió terrible. No, no tuve pesadillas, pero... No tuve pesadillas porque... La otra vez que tuve, me sucedió bien gacho. No, nada más rápido, voy a ver qué hay. Unos minutos después. Sin miedo en el corazón. ¡Ay, no puedas pensar en algo! Voy a ver maratones de Mr. Bean. Pensé que era algo. Vamos a seguir. Mr. Bean. ¡Ay! ¿Qué hora es? Habla. Las 2:22 de la tarde. Bueno, pues quita que estamos viendo Mr. Bean. Pensé que era algo. Es Mr. Bean. Da de cabeza. Ya ves. No vea. Ay, no puede ser. Me quedé sin los maratones de Mr. Bean por culpa mía. No puede ser. No, ya, no importa. Lo bueno es que ya pasaron, mañana lo vuelvo a ver. Desde que mañana tengo clases. Voy a hacer. Andamos viendo el caos de gatos. ¡Se me va a acabar la pila! ¡Ah, 18! ¡Qué demonio! Oye, ¿esto qué sí se hace la vi? No, voy a ver cuántos capítulos tienen. ¡Mírale la sexta temporada! ¡Mire la quinta temporada! ¡Mire la cuarta temporada! Bueno, estamos viendo esa película tan divertida. Pero esta película está súper, súper divertida. Está en el Cinépolis. ¿Se imaginan que un Wallace sería el caos de gatos con Mr. Bean? Dijeron que sí. ¿Y se imaginan que el refresquito que sería también de la caos de gatos? Y me contestaron, sí. La quinta temporada de Mr. Bean se estrenó en el año 2019. Cuando... ya falta poco para que ya se estrene la sexta temporada y ya podemos grabar. De acuerdo, son las 3:13 de la tarde. Hoy es jueves 12 de septiembre del 2021. Ya faltan 92 días para diciembre. A ver, 20 temperatura en Erórica, Puebla, en Zaragoza. Mayormente nublado. En la mañana estaba nublado y llovió poquito. Oye, busquemos ayuda. Banda, ayúdenos, hombre, una mascota. Ayúdenos, hombre, una mascota. Que la traiga de
Tienes 10 de pila. ¿Cómo le quito un cangrejo a un oso? ¡Ábrame! Yo mismo le quitaré el cangrejo. A ver, y es una cola. ¿Es una foto? ¡Ay, no, no! ¿Por qué? No puede pasarle eso. Debemos llevarlo al hospital. Sí, sí, nos iremos ahora. ¿Listo, amigo? ¡No! ¡Listo, no se haya! ¿Hola? ¿Colgaron? ¿Qué? ¿Me bloquearon? ¿Pueden hacer eso? ¡Pardo, ven aquí! Internet dice que si no tratamos eso pronto, podría hincharse e infectarse. Y tal vez le saldría pus. ¿Es una foto? No puede pasar de eso. Oye, busquemos ayuda. Manda tu teléfono, yo me encargo. ¡Rápido! ¿Cuál es tu emergencia? Oiga, ayúdenos, compré una mascota. Aunque la tienda dijera que no era mascota, pero fue una ganga. Que la traiga mi fuera. Luego se aferró a mi hermano y ahora no lo soy. Necesito que se tranquilice. Perdón, lo volveré a decir. ¿Cómo le quito un cangrejo a un oso? ¿Hola? ¿Colgaron? ¿Qué? ¿Me bloquearon? ¿Pueden hacer eso? ¡Pardo, ven aquí! Internet dice que si no tratamos eso pronto, podría hincharse e infectarse. Y tal vez le saldría pus. ¿Es una foto? ¡Ay, no, no! ¿Por qué? ¡No puede pasarle eso! ¡Debemos llevarlo a un hospital! ¿Hola? ¿Colgaron? ¿Qué? ¿Me bloquearon? ¿Pueden hacer eso? ¡Pardo, ven aquí! Internet dice que si no tratamos eso pronto podría hincharse e infectarse. Y tal vez le saldría pus. ¿Es una foto? ¡Ay, no, no! ¿Por qué? ¡No puede pasarle eso! ¡Debemos llevarlo al hospital! Sí, sí, nos iremos ahora. ¿Listo, amigo? ¡No! ¡Esto no se haya!